Un balance positivo de la cámara móvil realizada por la Cámara de Comercio en todo lo que comprende la zona rural y urbana del distrito, donde se tenía como objetivo principal que los comerciantes renovaran su matrícula mercantil a través de este servicio en los diferentes puntos de la ciudad, se logró. El balance fue muy positivo, contamos con el acompañamiento y con la asistencia de nuestros comerciantes y nuestros empresarios en los diferentes puntos que realizamos la cámara móvil de Cámara de Comercio de Buenaventura. Vale resaltar que estuvimos en el corregimiento de Cisneros, que corresponde a la jurisdicción nuestra. Los trámites que realizamos en estas jornadas fueron trámites que se realizan aquí en la Cámara de Comercio, todo lo que tiene que ver con registros públicos, como son renovaciones, matrículas, cancelaciones, donaciones, todos los servicios que se hacen en la entidad lo tuvimos en esta oficina móvil que se descentralizó por los diferentes barrios de la ciudad. Fueron 17 jornadas desde el 15 de febrero al 15 de marzo que estuvimos llevando a cabo donde llevamos a cabo todos estos trámites de registros públicos. Alrededor de 400 trámites mercantiles se atendieron en las diferentes cámaras móviles que se realizaron en la ciudad. Atendimos alrededor de 400 trámites, estamos hablando de más de 400 personas que se acercaron a la cámara móvil para diferentes tipos de servicios que nosotros pudiéramos ofrecerles. Como estamos en temporada de renovación, los trámites que más se realizaron fueron los trámites de renovaciones, pero sin dejar de lado las matrículas que también algunas personas que tenían establecimientos abiertos al público tomaron la decisión de formalizarse y este servicio se ofreció en esta oficina móvil. La Cámara de Comercio pudo lograr una gran asistencia de los comerciantes que se encuentran en la ciudad, lo cual permitirá que esta implementación se realice de manera constante.